la más cordial bienvenida al 158 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana acá en Santiago de Chile. Vamos a dar inicio a la audiencia número 4 sobre derecho a la salud y acceso a medicamentos en Venezuela. Quisiera presentar ante la mesa, yo soy James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana. A mi derecha está el comisionado y primer vicepresidente Francisco Eguiguren, que también es el relator para Venezuela. A mi izquierda está la segunda vicepresidenta, la comisionada Margaret May McCauley. También está el comisionado decano de la comisión, expresidente, el comisionado José de Jesús Orozco Enríquez. Está también el comisionado Paulo Banucci, que es la persona que trabaja, el experto que trabaja la unidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Está la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitiño, el comisionado Enrique Gil Botero, el secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casa. Está también el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, y la secretaria adjunta de la Comisión Interamericana, la señora licenciada Elizabeth Abby Merced. Tenemos aquí hoy entidades de la sociedad civil que han solicitado la sesión. Está el señor Francisco Valencia, Inti Rodríguez, Luisa Rodríguez, Carlos Trapani, Luis Cabezas y Francisco Martínez de Codevida Provea, Convite y Transparencia Venezuela. Y por el ilustre Estado, por la República Bolivariana de Venezuela, tenemos el señor Larry DeVoe, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está el embajador Arevalo Méndez. Y está también la ministra de Salud, Luisana Melo. Entonces, estamos muy felices de contar con la delegación de altísimo nivel, de contar con la participación de los representantes de la sociedad civil. Les podemos ofrecer a cada parte un periodo inicial de hasta máximo de 20 minutos. Por favor, que se queden dentro de ese límite. Con eso comenzamos con los peticionarios. Buenas tardes, estimados comisionados. Mi nombre es Inti Rodríguez, de la organización venezolana Provea. En nombre de las organizaciones de la sociedad civil y de las miles de personas afectadas por la situación de salud en nuestro país, agradecemos extensamente a esta comisión nos haya concedido la posibilidad de exponer la grave problemática que atraviesa el país en materia de salud. La mayoría de los centros de salud públicos en Venezuela no cuentan actualmente con condiciones que garanticen una atención mínima adecuada, debido a la disminución de cerca del 70% de sus medios para prestar servicios de diagnóstico, tratamiento e intervenciones quirúrgicas, la pérdida de más del 50% del personal médico y la precariedad en la que se encuentran su infraestructura y equipamiento, el acceso a información pública en materia de salud, incluyendo las estadísticas epidemiológicas, no está garantizado. La ausencia de medidas dirigidas a corregir los problemas estructurales, así como la desinversión en el sector, han llevado a una regresividad extrema en el derecho a la salud, lo cual se manifiesta desde 2014 en un masivo desabastecimiento de medicinas, insumos y materiales médicos, así como el colapso de los servicios de salud pública. En 2015, Provea contabilizó 3.719 denuncias sobre deficiencias en el sistema sanitario, lo que representó un aumento de 40% en relación con el año anterior. El 52% de las denuncias estuvieron relacionadas con los elevados niveles de desabastecimiento de medicinas, 47% con escasez de dotación y equipamiento, déficit de personal, infraestructura física debilitada y cierre, paralización o suspensión de servicios en hospitales y ambulatorios públicos, incluyendo centros de la misión Barrio Adentro. A pesar de los montos de inversión que el Estado publica, las últimas cifras disponibles indican que entre los años 2000 y 2012, Venezuela redujo su gasto total en salud en más del 95%, llegando a ser este último año el más bajo de la región, equivalente a 4,7% del Producto Interno Bruto, del cual la inversión pública representa apenas 34%.
Para 2015, el gasto para todo el sistema de salud público, que atiende a más del 80% de la población, se incrementó solo 13%, siendo este el incremento interanual más bajo de los últimos 5 años, con una inflación que alcanzó 180,9%. En realidad, para el presupuesto del año 2016 hubo una disminución de 62%. Además, en 2015, 74% de este gasto debió ser financiado con créditos adicionales, los cuales dependen de los recursos externos del país, colocando el presupuesto de la salud en condiciones extremadamente vulnerables. La atención pública en salud en Venezuela depende en gran medida de las importaciones. Las compras fuera del país cubren entre 70% y 85% de las necesidades de medicamentos terminados y más del 90% de los insumos básicos y accesorios, materiales e instrumentos médico-quirúrgicos, reactivos de laboratorio, equipos médicos y repuestos. Desde 2010, el Gobierno Nacional comenzó a disminuir la liquidación de divisas, afectando principalmente a las instituciones privadas, sin considerar las limitadas capacidades de producción interna. Esto ocasionó la acumulación de deudas con proveedores internacionales y el cierre de líneas de crédito. Hasta marzo de 2016, la deuda con proveedores internacionales se estimaba en 6 mil millones de dólares. En el presupuesto de 2016, lo destinado a productos farmacéuticos y medicamentos presentó una disminución real de 49% en comparación con el 2015. Esta misma situación se presentó en el presupuesto del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, CEFAR, principal institución pública dedicada a la producción, adquisición y suministro de insumos y medicamentos con los cuales cuentan los servicios de salud públicos. El desabastecimiento y la escasez no solamente compromete la disponibilidad de servicios, sino también la asequibilidad por la gran cantidad de personas. Hoy se ven en la necesidad de conseguir y comprar insumos y medicamentos a elevados precios para ser ingresadas y atendidas en los centros de salud sin importar su estado de deterioro. Debido a esta situación, diversos sectores de la sociedad civil han solicitado al Gobierno Nacional aceptar ayuda humanitaria a través de organizaciones especializadas de las Naciones Unidas, Unión Europea y Estados Americanos. En esta dirección, la Asamblea Nacional aprobó el 26 de enero de 2016 un acuerdo que declaró la crisis humanitaria en salud. No obstante, el Gobierno Nacional la ha interpretado como una forma de intervención extranjera y por esa razón las gestiones no han avanzado. Dejo en la palabra a mi compañero Francisco Valencia de Podevida. Dentro del crítico contexto que se ha descrito, me referiré de manera general al grave desabastecimiento, escasez de medicamentos, reactivos, insumos médicos vitales para evitar lesiones a la salud y preservar la vida de las personas de todas las edades, tanto de aquellas en condiciones de salud crónicas como las que han contraído epidemias, enfermedades, las que necesitan de atención médica urgente e intervenciones quirúrgicas, diversos grupos vulnerables o simplemente a quienes por causa fortuita sufran de algún accidente imprevisto que comprometa su salud. La producción de medicamentos, reactivos e insumos médicos en Venezuela es muy reducida. Según la memoria y cuenta del Ministerio de Salud, el CEFAR solo fabricó en 2015 apenas 714 mil unidades de una meta de 20.550.000 mil, es decir, un 3% de lo previsto, debido a la ausencia de materia prima y la escasez de repuestos y maquinarias en el país. A causa de la reducida capacidad de producción nacional, más del 90% de medicamentos, reactivos e insumos médicos de los cuales puede disponer la población dependen de importaciones y requieren de divisas que administra y autoriza el Estado. En 2014, la Cámara y la Industria Farmacéutica, integrada por 30 laboratorios y empresas fabricantes de medicamentos públicos y privados, expresó: ya hay casos de inventario cero, no hay plantas paralizadas, pero hay líneas de producción con poco inventarios. En algunas empresas están haciendo planes de contingencia. En enero del 2016, las droguerías afirmaron que solamente podían surtir 7 de cada 100 medicamentos solicitados. En febrero de este año, el presidente de la Cámara de Droguerías informó que existía una crisis de inventarios en medicamentos. En enero del 2014, había 40 millones de unidades. En el mismo mes del 2015, 20 millones. Y para el año 2016, solo quedaba 8 millones. En marzo del 2016, CIFAR informó mediante un comunicado público que los inventarios de muchas plantas llegaban hasta el mes de abril y que no disponer divisas cesarían operaciones. En cuanto a la disponibilidad real, la Federación Farmacéutica Venezolana, institución gremial constituida por colegios de farmacéuticos de Venezuela,
reportó en enero del 2016 que el desabastecimiento de medicinas era del 80% a nivel nacional. De igual modo, las capacidades públicas para suministrar medicamentos a unas 200.000 personas en condiciones de salud crónica, como cáncer, hemofilia, linfomas, insuficiencia renal, trasplante, esquizofrenia, epilepsia, entre otras, disminuyeron, pasando de fallas intermitentes al agotamiento absoluto de algunos medicamentos, como se refleja en la reducción de porcentajes de entregas estadísticas de las farmacias de alto costo del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, como lo reflejan sus memorias y cuentas 2014 y 2015. La reducción de estos medicamentos, principalmente el acceso a quimioterapia, afecta a cerca de 5.000 mujeres con cáncer de mama. De acuerdo a la información de las informaciones de la Oficina Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud firmó tardíamente las órdenes de compra de los medicamentos antirretrovirales correspondiente a 2016 al Fondo Estratégico de Medicamentos de la OPS, comprometiendo el abastecimiento de antirretrovirales suministrados a casi 62.000 personas con VIH para la segunda mitad del año 2016. La Sociedad Venezolana de Infectología informó en mayo de 2016, mediante un comunicado público, una situación preocupante de serias interrupciones en la disponibilidad de fórmulas infantiles para niños, hijos de madres con VIH, contemplando como pauta en los protocolos para prevenir la transmisión del virus. El desabastecimiento y escasez de medicamentos e insumos médicos que sufre el país en los actuales momentos es tan grave que el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó en junio pasado su preocupación por la información sobre la crítica situación que enfrenta el sistema de salud en el Estado debido a la grave escasez y el suministro irregular de insumos, medicinas, material médico quirúrgico y equipos médicos. Le paso la palabra a mi compañera de Codevida, Luisa. En estos momentos en Venezuela prácticamente no hay insulina ni hipertensivos para más de 3 millones de personas que se encuentran afectadas por diabetes e hipertensión, las cuales tienen necesidades de diagnóstico, medicación constante y diaria, controles médicos regulares, 65% de las cuales se atienden en servicios de salud pública. También es escasa la disponibilidad de antimaláricos, tratamiento básico y primordial en Venezuela, debido a los más de 90.000 casos reportados a la Organización Mundial de la Salud. El mayor número de casos por habitantes de los países de América Latina, que afecta primordialmente la población indígena y la población que se ocupa de actividades mineras. De igual manera, son escasos los antihistamínicos. En un contexto de más de 80.000 casos de dengue, que para los años 2014 y 2015 reportaron los boletines epidemiológicos semanales del Ministerio de Salud. Enfermedades estas últimas por picadura de mosquitos declaradas epidemia y con comportamientos expansivos hacia varios estados del país, de acuerdo con los respectivos boletines. Tampoco hay antibióticos suficientes para las más de 10 millones de casos de enfermedades infecciosas de notificación obligatoria, que se producen al año conforme a los boletines epidemiológicos semanales del Ministerio de Salud y que afectan principalmente a la población infantil. La interrupción desde agosto del 2015 de la producción de Quimbiotep, empresa productora de hemoderivados, condujo a la falta de producción de albúmina humana, gamma globulinas y factor de coagulación 8. El agotamiento de estos productos afecta a más de 70.000 personas que se beneficiaban de estos hemoderivados. Especialmente la falta de insumos y medicamentos está afectando a las poblaciones más vulnerables, como lo son las madres y los niños recién nacidos. La mortalidad neonatal, antes de los 28 días de nacidos, representa en Venezuela el 84% de las muertes de niños menores de un año y la tasa de muertes maternas en Venezuela es una de las más altas de los países de América Latina, ubicada en una razón de 110 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en el 2013. Esto es debido al deterioro de las maternidades y servicios, tanto obstétricos como pediátricos, en los cuales no se garantiza la asistencia oportuna y adecuada a partos, cesáreas y embarazos de alto riesgo, debido a los déficits de médicos pediatras, obstetras y neonatólogos, hacinamiento en retenes, problemas de infraestructura y servicios básicos, acrecentados por la aguda escasez de insumos, materiales, medicinas y alimentos para madres y recién nacidos. De acuerdo con los datos de la memoria y cuenta del 2015 del Ministerio de Salud, entre los años 2014 y 2015, la mortalidad neonatal subió de manera alarmante,
pasando de 0.05% a 2.01% en un solo año. Algunas de las muertes neonatales en los últimos años han sido muertes colectivas en el mismo servicio durante un día o varios días sucesivos. En marzo del 2015, familiares de la maternidad de alto riesgo Hugo Chávez de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejeras del estado Carabobo solicitaron investigar la muerte de 10 niños recién nacidos. En el mes de julio, 6 recién nacidos fallecieron en el hospital pediátrico Jorge Lizarra del mismo complejo, debido a que su delicado estado de salud no había capacidad para atenderlos adecuadamente. En el mes de agosto fallecieron 13 recién nacidos en el Hospital Universitario Luis Racetti del Estado de Anzoátegui, que investigaron el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. La explicación del Ministerio Popular para la Salud sobre estas muertes fue que los niños se encontraban en condiciones de salud muy complicadas. A continuación, Carlos Trapani de la organización SECODA. Desde SECODAT expresamos nuestra preocupación por los problemas en acceso a medicamentos esenciales de alto costo que afrontan los niños en Venezuela. Desde el año 2014 hemos manifestado la necesidad de adoptar medidas que aseguren con prioridad el suministro, dotación, distribución y acceso de medicamentos para los niños a los fines de evitar daños irreparables a la salud y otros impactos que comprometan su vida y desarrollo. Un niño no puede ver limitado, suspendido o restringido este derecho por la carencia injustificada de medicamentos. En el país existen dificultades para cuantificar la escasez de medicamentos pediátricos. El Ministerio de Salud no publica los cuadros de distribución de medicamentos y los datos presentados por cámaras farmacéuticas no permiten identificar la magnitud y el alcance del problema para este sector de la población. Sin embargo, son muchas las solicitudes de ayuda que realizan las familias en medios de comunicación y redes sociales. Basta visitar cualquier farmacia o centro de salud público o privado para constatar las dificultades de existencia de medicamentos para los niños. Desde SECODAP, entre el 24 de abril al 5 de junio, hemos logrado documentar 74 casos de niños que han denunciado dificultades en el acceso a los medicamentos. Entre los datos que vale la pena destacar, el 68,9% corresponde a niños menores de 12 años y el 29,72% corresponde a adolescentes. El 66% tiene más de 2 meses buscando medicamentos y el 28% más de 1 mes buscando algún tipo de medicamento. Entre los diagnósticos más reportados destacan las alergias, otitis, epilepsia, hiperplasia suprarrenal, rectocolitis ulcerosa, entre otras enfermedades crónicas. Entre los medicamentos más solicitados destacan el ácido fólico, vacunas, antibióticos, analgésicos y anticonvulsivos. Y se han recibido reportes de 10 estados del país. Vale la pena destacar al menos 2 testimonios. Para Juan Luis, niño de 3 años, su madre expresó: he tenido que darle antibióticos para adultos cortando la pastilla a la mitad. Para Aníbal, de 14 años, su madre expresó: el niño debe tomar un medicamento de por vida para evitar cirrosis hepática. Llevo aproximadamente 8 meses buscando medicamentos y no lo consigo. Bajo este contexto, el 25 de enero, SECODAT solicitó al Poder Judicial una medida preventiva anticipada para la protección de los niños frente al desabastecimiento. El 11 de febrero, y respetando los laxos previstos en la ley, el Tribunal de Protección a cargo del juez Iván Cedeño negó las medidas solicitadas. Asimismo, la sentencia indica que son las familias las responsables de garantizar el acceso a los medicamentos a los niños. Esta afirmación no solo es errónea desde el punto de vista jurídico, porque distorsiona el principio de corresponsabilidad, sino representa un argumento irrespetuoso para las familias que afrontan dificultades en el acceso a estos insumos. Las familias no importan medicamentos, ni tienen acceso a divisas, no manejan reactivos, ni disponen de laboratorios. El 16 de mayo, un mes después de la audiencia de apelación, el Tribunal Superior a cargo del juez Osvaldo Temorio negó por segunda oportunidad las medidas solicitadas. El juez sostiene que el decreto de emergencia económica decretada por el Presidente de la República e invocado por SECODAT constituye una política pública para proteger a los niños. Esta afirmación, el juez confunde un decreto presidencial con una política pública y no puede atribuirle ese carácter. El juez en su razonamiento no indica cómo un decreto presidencial desarrolla acciones, metas, tiempos, recursos prioritarios que garantizan el acceso a los medicamentos para los niños. Desde el 21 de mayo se inició una acción judicial a favor de los niños del Hospital JM de Los Ríos, principal centro de salud pediátrico del país. El proceso se ha caracterizado por una dilación y falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades judiciales y ejecutivas.
mientras el hospital afronta una profunda crisis de medicamentos e insumos que compromete la atención a los niños. Situación que fue certificada por la Contraloría General de la República en su último informe de actuación para el ejercicio fiscal 2013-2014 y es información que está sumamente desarrollada en el diagnóstico situacional de la sociedad médica de este centro hospitalario. Finalmente, afirmamos que a los niños en Venezuela no se les vulnera solo la salud, también se les vulnera la justicia. La infancia dura muy poco, pero los efectos perjudiciales en la infancia duran toda la vida. Dejo la palabra a mi compañero Luis de Convite. En Venezuela, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, existen actualmente una población de 2,9 millones de personas mayores, quienes representan el 9,71% de la población total, y su crecimiento será importante. Para 2025 aumentará a 13% y en 2040 a 19%. Sin embargo, Venezuela no cuenta con planes adaptados a este acelerado envejecimiento, conforme a las recomendaciones del Plan de Acción Internacional de Viena sobre envejecimiento. En el Índice de Derechos Humanos de la ONG HealthPage International sobre personas mayores, desde 2013, Venezuela quedaba en los puestos más bajos, siendo en 2014 el peor país de Latinoamérica, ocupando el puesto 76 entre 96 países evaluados. La encuesta realizada por el Observatorio Mirandino del Envejecimiento a 739 personas mayores en 2014 constató que 74% de las personas mayores consultadas no contaban con seguro privado de salud, 63% declaró tener dificultades para adquirir medicamentos por su escasez, 59% afirmó no tener ayuda de organismos públicos para su adquisición y 32% expresó que destina la casi totalidad de sus pensiones a comprar los mismos. De acuerdo al perfil epidemiológico de las personas mayores, las dos principales causas de morbilidad son la hipertensión arterial y la diabetes tipo 2. Con base en los protocolos de atención para el tratamiento de estas dos enfermedades, la consulta a médicos y la lista de medicamentos esenciales propuesta por la OMS y el Ministerio de Salud, Convite realizó un índice de desabastecimiento para estas dos morbilidades, sobre la base de una canasta de medicamentos esenciales de 6 principios activos y 14 dosis para la hipertensión arterial y de 3 principios activos y 6 dosis distintas para diabetes tipo 2. La primera medición de este índice se realizó el pasado 26 y 27 de abril en 40 farmacias del área metropolitana de Caracas, arrojando 98.3% de escasez para el tratamiento de hipertensión arterial y 75% para el tratamiento de diabetes tipo 2. Estos niveles de desabastecimiento se registran en la capital de Venezuela, donde regularmente el suministro suele ser mejor que en los otros estados. En el mismo orden de ideas, el Gobierno Nacional en abril pasado aprobó divisas para la adquisición de 708 principios activos. Sin embargo, la industria farmacéutica alega que los principios activos requeridos para elaborar los medicamentos necesarios por el país están por el orden de los 7.000. Finalmente, tal como reseñó mi compañera Luisa Rodríguez en su intervención, Venezuela atraviesa una epidemia de malaria y las personas mayores no están exentas de ella. En la semana epidemiológica 26 del año 2015, el último boletín publicado aumentó en 82% el número de casos de personas mayores con malaria. Muchísimas gracias, señores comisionados, por su atención y nuestro petitorio lo leeremos en el segmento de las preguntas. Perfecto, gracias. Le ofrecemos también, por un periodo de 20 minutos, la palabra a los ilustres representantes del Estado. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Presidente, un gusto saludarlo siempre, comisionado, especialmente al comisionado Guiguren, relator para Venezuela, al secretario ejecutivo, creo que no lo veo por aquí, salió en este momento, a los peticionarios. Siempre es un gusto para nosotros saludarlos en estos espacios. Señores comisionados, para nosotros esta audiencia constituye una nueva oportunidad para continuar dialogando y aportando información sobre el derecho a la salud en Venezuela. Decimos que es una nueva oportunidad porque este tema es abordado permanentemente por nuestras autoridades en espacio de diálogo con todas las organizaciones sociales, incluyendo muchas de las que están aquí con nosotros como peticionarios esta tarde. Pero también, comisionado, decimos que es una nueva oportunidad porque hace exactamente 2 meses y 3 días estuvimos en Washington en una audiencia sobre derecho a la salud en Venezuela. Pudiéramos decir, 2 audiencias sobre un mismo tema, un mismo país, en un periodo de 2 meses, pareciera un detalle menor, pero que no lo es tanto, sobre todo cuando consideramos las dificultades financieras que todos enfrentamos y que nos obliga a hacer un uso eficiente de los recursos. Sin embargo, en esta ocasión, señores comisionados,
Nuestro gobierno está representado por una delegación que encabeza nuestra ministra del Poder Popular para la Salud, lo cual evidencia la importancia que nuestro gobierno le otorga a este tema y ratifica nuestra intención, nuestro deseo de mantener relaciones constructivas con esta comisión, a pesar de algunas señales preocupantes que han surgido recientemente. Luego de esta breve introducción, le voy a ceder el uso de la palabra a nuestra ministra del Poder Popular para la Salud para que desarrolle a profundidad lo que nuestro país viene desarrollando en esta materia. Muchas gracias. Buenas tardes, señores comisionados y comisionadas, peticionarios, peticionarias y todas y todos. En Venezuela se desarrolla desde hace 17 años un proceso revolucionario que abarca no solo el tema político, sino también el económico y el cultural. Durante ese proceso revolucionario, inspirado además en los ideales de nuestro libertador Simón Bolívar y de su heredero contemporáneo Hugo Chávez, y hoy una obra continuada por nuestro presidente constitucionalmente electo, Nicolás Maduro Moro. Ese proceso revolucionario se basa en una constitución refrendada en 1999 de forma popular. Y en esa constitución establece que la salud y la calidad de vida son un derecho constitucional. En ese marco, el proceso revolucionario ha venido construyendo políticas de salud que van más allá de solo el tema de la atención en establecimientos de salud, que también allí ha realizado política. Pero que en ese marco constitucional se evidencia dos cambios principalísimos. El cambio de una lógica desde una constitución legalista, representativa, y donde el derecho a la salud solo era para las personas que carecían de medios, a una constitución, a un proceso constitucional donde hay una evidente participación protagónica y donde además el derecho a la salud y a la calidad de vida son elementos plasmados en informe evidente. Entonces, también evidencia esta constitución que la salud como derecho tiene que ver con la calidad de vida y tiene que ver con las condiciones de vida y de trabajo de la población. Y que para tener una población saludable, entonces necesitamos tener una vivienda digna, un trabajo bien remunerado, un acceso al deporte, acceso a la recreación, toda una cantidad de elementos que son las necesidades básicas que el gobierno bolivariano ha venido invirtiendo para su consecución y para realmente lograr entonces poblaciones saludables. Y es así como tenemos indicadores de calidad de salud y calidad de vida que no solo son indicadores establecidos por instituciones nacionales de conocida calidad, reconocidos por las instituciones internacionales que tienen competencia en la materia. Entonces, entre esos indicadores, como los vemos allí en la presentación, tenemos que en 1998 la pobreza general media, medida por necesidades básicas y satisfechas, era de 28.9 y hoy, en 2015, es de 19.7. Que la pobreza extrema medida por necesidades básicas en 1998 era de 10.8% y hoy es casi 5%. La inversión social respecto al PIB en el 98 era de 11.34 y en el 2013 es de 19.20. En la inversión social respecto al ingreso nacional de 37.2 y en el periodo 99 del 2014 subió a 61.9.
que los índices de subnutrición en 1998 de 21%, hoy es el 2%. En el 2013, la FAO reconoce la reducción de los índices de población con hambre para Venezuela. Pero además en el 2012, la FAO también reconoce la reducción del hambre y la pobreza extrema, ambos organismos internacionales y de reconocida prestancia. La tasa de mortalidad infantil para el 98 era de 21.36, para el 2015 es de 14.79. La tasa de cobertura en educación inicial, 43% en el periodo 92-93, es de 79% 2014-2015. La tasa de cobertura de educación primaria es de 89% y ahorita en el 2014-2015 es el 93%. El acceso a la educación secundaria aumentó hasta 73% y el acceso a la educación universitaria hoy es del 71.6%. Esto hace que la UNESCO en el 2005 nos declare país libre de analfabetismo y que hoy ocupamos el quinto lugar del mundo como país con mayor acceso a la educación universitaria y el segundo lugar en América Latina. El desempleo ha disminuido a 6% en el 2015, el número de pensionados desde 387,000 en el 98 a más de 3 millones en el 2015. O sea, el 85% de nuestra población adulta tiene una pensión en Venezuela que además está indexada al salario mínimo. Es decir, cada vez que sube el salario mínimo, también sube la pensión de esa población. El coeficiente Gini ha disminuido y nos coloca como el país menos desigual de América Latina. El acceso al agua potable es del 95%, la esperanza de vida del 75%. Durante todo el periodo revolucionario se han construido 1.600.000 viviendas dignas que se han entregado a población pobre o a población de clase media baja, a precios justos y con las posibilidades reales de acceso a través de créditos con muy bajos intereses. Además, en relación a los médicos, tenemos médicos por cada 10.000 habitantes, 20 médicos por cada 10.000 habitantes, debido a una intensa formación de médicos y médicas en nuestro país. Por otro lado, el índice de desarrollo humano ha aumentado al 0,762, por lo que desde 2009 Venezuela se clasifica como un país de índice de desarrollo humano alto. Otros indicadores importantes que están determinados por la OPS coloca a Venezuela con una tasa general de mortalidad corregida por debajo del promedio de las Américas, una tasa de mortalidad por neoplasias corregidas también por debajo del promedio de las Américas y una tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles también por debajo del promedio de las Américas. En relación a la atención, en nuestro país hemos construido una política donde se privilegia la atención, sobre todo la promoción de la calidad de vida y la prevención de la enfermedad. Y durante todo este proceso revolucionario se ha construido una amplísima red de establecimientos de salud. Pero no solo es el tema de los establecimientos de salud, sino también la formación de una gran cantidad de médicos y médicas que puedan tener cobertura para todos esos establecimientos. Durante todo este proceso, fíjense, en más de 40 años, como dice la gráfica, solo se lograron construir 5.346 establecimientos de salud. Hoy, después del proceso revolucionario y durante estos 17 años, se ha hecho un aumento de 332,95% incremento de la red de establecimientos. Hoy contamos con una red de 23.146 establecimientos de salud, de donde hay establecimientos de atención primaria, ambulatoria especializada, pero también hospitales generales y hospitales especializados. Y además, tenemos entonces el otro elemento que es la formación de médicos y médicas. Durante todo este proceso revolucionario hemos graduado ya
más de 20.000 médicos integrales comunitarios. Y en este momento están en formación más de 35.000 médicos integrales comunitarios. Pero además tenemos médicos generales integrales, que es una especialidad para la atención primaria de salud. Y además de eso, tenemos más de 5.000 médicos y médicas en 122 posgrados. Aquí en la gráfica tenemos 3.818 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, pero en las aulas también hay más de 2.000 médicos y médicas que hacen posgrado en los hospitales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Entonces, esto implica que hay una cantidad enorme de médicos y médicas que están en formación y que van a constituir el personal, el talento humano para trabajar y atender a toda nuestra población. En relación a la inversión en salud, tenemos que, esto es en dólares, la inversión de salud es de casi 27.000 millones de dólares, donde tenemos el monto de la inversión en el sector como tal, que no incluye el presupuesto ni de gobernaciones ni de alcaldía. Está en el orden de los 26.000 millones de dólares, pero además tenemos una inversión por un crédito rotatorio para la OPS, para un fondo rotatorio, un fondo estratégico de 70 mil millones de 70 millones de dólares con Petrocaribe, que son todos estos restos de inversiones son a través de convenios de diferentes con diferentes institucionalidades para el abastecimiento, no solo en medicamentos, sino en equipos para el país. Entonces, tenemos con Petrocaribe 64 millones de dólares, con El Salvador 33 millones de dólares, con Cuba 350 millones de dólares, con China 218 millones de dólares, con Argentina 15 millones de dólares, con Uruguay 24 casi millones de dólares. Y no podemos dejar de decir que el Estado venezolano, además, paga al sector privado de salud a través de las pólizas de HCM, o sea, de hospitalización, cirugía y maternidad, el altísimo monto de 17 millones de dólares para cubrir las necesidades de los trabajadoras de las trabajadoras y los trabajadores del sector público. Entonces, entre 2010 y 2015 hubo un incremento de 402% del gasto público en HCM y, por supuesto, hay un incremento de la inversión en el sector salud. Ajá. En relación a los otros elementos, ahí está. Esta no era la que venía. Bueno, en relación, pasa la siguiente, por favor. No, la siguiente, porque es que no venía. En relación al tema de acceso a medicamentos, que era el otro que venía, ¿no? En relación al tema de acceso a medicamentos, fíjense, en el país existe una política. Efectivamente tenemos dificultades. Para nadie es desconocido la baja brutal de los precios de petróleo a nivel normal. Eso ha implicado que un país que tenía un ingreso de 3.500 millones de dólares mensuales bajara los ingresos a 70 millones de dólares. Además, estamos siendo sometidos a un brutal acoso internacional que, por supuesto, por los intereses imperiales con nuestros recursos naturales. Eso tiene sus repercusiones también al interior del país. ¿Qué pasa con este tema? El presidente de la República ha implementado toda una política para evitar o desarrollar una economía productiva en contra de la economía rentística que hasta ahora habíamos tenido. Esos son la implementación de los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana. Y en esos 15 motores, el segundo motor es el motor farmacéutica, que implica, entre otras cosas, estimular la producción de medicamentos y la importación de aquellos medicamentos que no se van a producir en el país. Y la asignación de divisas durante este tiempo es exclusivamente divisa en donde
la asignación de divisa a materia prima para estimular la producción nacional y en aquellos medicamentos que necesitamos importar porque definitivamente no se va a producir en el país. El país cuenta con un 75%, una capacidad industrial instalada que puede producir el 75% de los medicamentos. Ahora, ¿cuáles medicamentos? Y ahí venimos con el acceso y el tema de la selección racional. O sea, ¿cuáles medicamentos tenemos? Si vamos a una farmacia, por supuesto, no contamos con la gama de miles de marcas comerciales que antes teníamos con el mismo principio activo. Hoy el proceso bolivariano garantiza para las causas de morbilidad que son de mayor porcentaje de morbilidad en Venezuela, garantiza los tratamientos adecuados para eso. Cuando no tenemos, por supuesto, una gama de insulinas que de diferentes nombres comerciales, pero nosotros contamos con la insulina suficiente para el tratamiento de diabetes, así como los otros los hipoglicemiantes necesarios, sin que podamos decir que tenemos, o sea, en este momento nosotros podemos decir que a lo mejor los medicamentos con nombres comerciales no los tenemos, pero nosotros estamos garantizando para las enfermedades crónicas los medicamentos con principios activos que no se ha demostrado científicamente que tengan una ventajas inferiores a los otros medicamentos. Eso por un lado. Pero además el gobierno bolivariano durante estos 17 años ha garantizado de manera contundente las enfermedades de alto costo y ha garantizado, probablemente somos el único país del mundo que no solo se le garantiza a las personas con VIH su antirretrovirales, sino que además se garantiza las últimas generaciones y las últimas líneas que en otros países no se hace. También somos el país del mundo que no solo garantizamos los medicamentos oncológicos, sino que garantizamos los medicamentos oncológicos sea cual sea el estadio en que está la enfermedad, que tampoco es así en la mayoría de los medicamentos del mundo. Pero tenemos, por supuesto, también en estas láminas que podemos mirar allí, que somos el país que tiene el mayor consumo de unidades de medicamentos per cápita. ¿Esto es malo o es bueno? Es una pregunta que hay que hacerse. O sea, como nosotros, mire la diferencia con Brasil, que tiene 10 veces más nuestra población, como nosotros tenemos 27 medicamentos per cápita al día, 27 medicamentos por persona. O sea, esto nos hace mirar si realmente es un tema de acceso a medicamentos o es un tema de cómo estamos consumiendo los venezolanos y las venezolanas los medicamentos. También aquí podemos mirar cómo efectivamente en el 2015 hubo una disminución del número de unidades que ingresaron al país en el mercado farmacéutico, pero cómo igualmente aumentó de manera significativa las ganancias de las empresas transnacionales de la farmacia en el país. La siguiente. Aquí evidenciamos el tema de la distribución en la red pública. El Estado venezolano garantiza los medicamentos esenciales para las enfermedades, los usos terapéuticos de las principales enfermedades de nuestra morbilidad en el sector público y lo garantiza en la distribución de todo nuestro sector de atención primaria de salud y atención hospitalaria. Y allí tenemos cuánto se ha distribuido en lo que va desde enero a mayo del 2016. Ha habido un 52% de incremento de distribución de medicamentos en relación a enero y mayo de 2015. Eso evidencia que nosotros estamos garantizando los tratamientos y las medicinas a toda nuestra población. ¿Que existen dificultades? Existen. ¿Que existirán casos puntuales? A lo mejor existirán casos puntuales, pero en general a la población venezolana se le garantiza su tratamiento para todas sus enfermedades, tanto para las enfermedades crónicas con mayor morbilidad para el país, como para las enfermedades de alto costo que difícilmente en otros países se garantizan en la forma como la garantizamos todas y todos en el país. Gracias. Muchas gracias a las dos partes por las exposiciones iniciales. Quisiera ofrecer la palabra a mi colega
Vicepresidente Eguiguren, que es este relator para Venezuela. Bien, muchas gracias. Tenemos poco tiempo, ¿no? Ya no tenemos, creo. Ya, entonces seré muy concreto, creo que estamos ya fuera del tiempo previsto, pero ha sido muy importante escuchar esta información tan completa. Recuerdo que cuando efectivamente se tocó este tema en Washington, había una dificultad también con la cual no pudo llegar buena parte la delegación de Venezuela y, si mal no recuerdo, además, sobre este tema, la intervención estuvo fundamentalmente del lado del Estado, del lado del señor director de Derechos Humanos y del representante, el embajador ante la OEA. Y fue una reunión muy, muy positiva de diálogo. Fíjense, de nuestro lado, con la información expresada hoy día sobre problemas de desabastecimiento de medicamentos y también de déficit en servicios y en personal para la tarea médica, recibida también por las comunicaciones que periódicamente se nos suministran y reconocida por el Estado, creo que más allá de ese tipo de reflexiones hay un tema central, hay una realidad, hay, y estamos todos, estoy seguro, los peticionarios y el Estado, preocupados por un tema central, la atención a las personas que hoy sufren estas estrecheces. Venezuela es un país que hizo en los últimos años emblemático el desarrollo en la atención al tema de salud y a la presencia médica, por eso no creo equivocarme al afirmar que la situación que se vive no es que el Estado desee que esta situación se produzca. Lo que nos cabe preguntar es cómo tratar de superar, porque si existe un derecho casi diríamos apremiante y vital, es el derecho a la salud, que suele estar vinculado en su agravamiento al derecho a la vida. En ese sentido, por ejemplo, hace poco se ha dictado un decreto que establece la emergencia económica y el estado de excepción en Venezuela, que ha dado lugar a un comunicado de la Comisión, y en la parte considerativa del mismo recuerdo que se hacen referencias también al tema de salud y desabastecimiento. Entonces, una primera pregunta al Estado sería cómo a través o en ese decreto de emergencia económica y de estado de excepción se contemplan o se piensa aplicar algún tipo de medidas o soluciones frente a este agudo problema de desabastecimiento. Sabemos que hay un problema de carencia, de reducción de recursos económicos, de dificultades para la importación. Esa es la causa del actual problema. Pero ¿qué tipo de medidas se pueden plantear? Más allá de una declaratoria de emergencia humanitaria o no, el problema central es que hay ya una declaratoria de emergencia económica con implicancias en el tema de salud. Entonces, más allá de quién es el dueño de la historia o de la primicia, el problema es el enfrentamiento del problema, ¿no? Y por último, sobre todo desde el lado de los peticionarios, me gustaría escuchar, sé que creo que lo han reservado para después, pero casualmente en este momento, frente a este problema, ¿qué tipo de medidas sugieren o proponen para tratar de enfrentar esta situación de desabastecimiento y cosas que de corazón espero dure poco tiempo más y que la población venezolana en sus distintos niveles pueda haber superado este problema que sin duda es muy dramático y es muy injusto? Gracias, comisionado. Quisiera ver si mis colegas, una de mis colegas quisiera agregar una pregunta. No consigo ver mis colegas. Bueno, entonces la comisionada McCauley va a hacer una pregunta en inglés, les aviso. Thank you, Mr. President. I just want to make a request for further information because I'm not sure I got all that I really would like to have in relation to the effect on women specifically. If we could have that in all the diseases
and illnesses which affect women, especially in the reproductive, sexual reproductive services and treatment and so on, and follow up. If we could get as much detail as possible, thank you. Bueno, puedo o podemos ofrecer cinco minutos a cada parte para responder a los temas colocados tanto por la mesa como con la discusión y las exposiciones hechas por cada parte, si quiere responder directamente a lo que ha sido explicado por cada parte, ¿no? Entonces, 5 minutos, comenzando con los peticionarios, y la comisión se mantiene dispuesta a seguir recibiendo informaciones sobre este tema tan, tan importante. Con la palabra. Agradecido. Sin duda, bueno, acabamos de escuchar de la propia ministra de Salud que no es un secreto que la situación de medicamentos y sistema hospitalario en Venezuela es una situación muy crítica que se está viviendo, ¿no? Y es por eso que inclusive cuando las cifras que hablan la ministra de que se invierte 17 mil millones de dólares para pólizas en clínicas privadas, eso te indica que el sistema hospitalario público está en precarias condiciones y tienen que migrar a las personas al sistema privado. Eso es una cifra muy interesante. En fin, nosotros como el peticionario quisiéramos responderle a la pregunta sobre el tema de las mujeres, y le vamos a pasar a Luisa para posteriormente hacer las peticiones y recomendaciones. Bueno, como toda tragedia social, evidentemente las mujeres son las más perjudicadas desde cualquier edad. Y en el caso de nosotros, con el tema, primero con el desabastecimiento, falta de acceso a algo tan sencillo como pastillas anticonceptivas, donde tenemos más de un año agravada la situación y donde las mujeres pierden la autonomía sobre lo que es el control de su sexualidad o de su maternidad, mejor dicho. Esto ha sumado también a la falta de preservativos, que también estamos, de las cuales estamos adoleciendo, lo cual ha incrementado no solamente, sumado con la falta de métodos de pastillas anticonceptivas, lo que es el embarazo precoz, y además estamos teniendo problemas, evidentemente, lo que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual, cosa que por supuesto se ve afectada. Además, las madres de los niños que se les está violando el derecho a la vida por no tener acceso a tratamientos en tiempos oportunos y de calidad, son las que día a día están lidiando con la situación de poder salvarle la vida a sus hijos, y nos vemos desgastadas en las colas, no solamente para poderlos alimentar, sino también para poderles garantizar la vida. Estas son nuestras heroínas. En contexto, cuando hablamos de que el Estado tiene el compromiso y la obligación constitucional de velar por la calidad de vida de sus ciudadanos, estamos viendo que en el hecho de las mujeres son las que están siendo más violentadas, y que lamentablemente cuando hablamos de condiciones de salud crónicas, que la ministra estaba señalando que se ha incrementado y que tenemos un mayor consumo de medicamentos per cápita a nivel latinoamericano, resulta ser que una de las cosas que estamos todos conscientes es que al perder la calidad de vida perdemos condiciones de salud, y eso hace que hoy en día tengamos más ciudadanas afectadas y en riesgo de su vida. Con base en la información que hemos presentado y el Estado y en las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al Estado venezolano en el examen de junio de 2015, de asignar recursos suficientes al sector salud y también de adoptar de manera urgente las medidas necesarias, le solicitamos a la Honorable Corte, que en aras de salvaguardar la vida y la salud de los venezolanos y dadas las dificultades de respuesta actual del Estado venezolano, exhortar a sus autoridades a, primero, reabastecer y dotar en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela de medicamentos reactivos e insumos médicos. Segundo, garantizar la disponibilidad en todos los servicios de salud dependientes del Estado de todos los medicamentos requeridos para tratar todo tipo de condiciones médicas. Tercero, establecer mecanismos transparentes, efectivos y eficientes conforme a los cuales se produzcan, importen, distribuyan y vendan o entreguen los medicamentos reactivos e insumos médicos requeridos por la población en todo el territorio venezolano en la cantidad debida, de manera universal y oportuna, cumpliendo con las normas de eficacia, calidad, seguridad y rendición de cuentas.
y que estén disponibles para todas las personas en el país, en particular para las personas en situación de vulnerabilidad. Cuarto, atender los focos de corrupción y las denuncias realizadas por la propia Contraloría General de la República en el año 2015 sobre las debilidades en el control administrativo y seguimiento a contrataciones, así como en el cumplimiento de procedimientos licitatorios y aplicaciones de sanciones. Quinto, acudir ante las instancias internacionales competentes a los fines de gestionar la cooperación internacional en materia de salud que le permita abastecer al país con medicinas reactivas e insumos médicos por no contar con los recursos financieros suficientes y logísticos para avanzar por sí solo. Sexto, señalar las obligaciones que sobre los derechos a la salud y la vida tienen en particular las autoridades del gobierno, especialmente el presidente de la República y la ministra de Salud. Por último, exhortar al Estado venezolano a garantizar a las y los defensores de derechos humanos que acudimos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ante esta honorable comisión, que no serán objeto de hostigamiento y estigmatización por ejercer su labor de defensa y promoción de los derechos humanos. Muchas gracias. Con la palabra, el Estado. Bueno, vamos a comenzar con el decreto de emergencia y cómo se va a enfrentar la situación, ¿no? El decreto de emergencia permite que el presidente de la República pueda utilizar mecanismos para enfrentar la crisis. Efectivamente, en el tema de los medicamentos, como lo dije con anterioridad, se ha establecido una agenda económica bolivariana. Esa agenda económica bolivariana, en su segundo motor, tiene que ver con los fármacos. Y esa agenda económica bolivariana, no sé si me pones la inversión, tenemos ahí la inversión de cuánto le estamos dando a las empresas no la tenemos allí. Pero esa agenda económica bolivariana permite invertir en la planta, lo que es todo el empresariado nacional, tanto privado como público, para la producción de medicamentos. Y en eso estamos. O sea, nosotros hemos logrado establecer un contacto, establecer una relación con el sector privado productor de medicamentos para la producción de los medicamentos de acuerdo a nuestra lista básica de necesidades de medicamentos. Y, además, mantener un volumen de esa inversión privilegiada, porque el presidente ha privilegiado dos motores, el motor farmacéutico y el motor alimentación, y con contar con un porcentaje para la importación de todas estas medicinas que, como ya dije, de alto costo, que tiene que ver con los pacientes oncológicos y con los pacientes de HIV y algunas otras enfermedades de alto costo. Eso por un lado, ¿no? Entonces tenemos un plan nacional para la producción y de allí hemos ido ya, se ha ido estimulando esa producción y ya ha habido estimular. Por ejemplo, con Quimbiotec, que lo comentaban por aquí, ya con Quimbiotec sacó su primera producción de 8.000 viales de inmunoglobulina y está produciendo albúmina humana y está produciendo también el factor 8, de forma tal que ya se ha reactivado esa producción en Quimbiotec, así como otras empresas nacionales públicas como Laboratorios Miranda, que a partir de este segundo semestre está produciendo ya solución fisiológica, Profármaco, que está produciendo ya acetaminofén y fenobarbital y otros medicamentos. O sea, ya hay una activación de las empresas públicas, pero también de las privadas. Eso por un lado para hablar. En relación al tema de HCM, quiero decir que no implica el HCM que el sistema público está crítico. El HCM, que es el aseguramiento del sector público, es una reivindicación de trabajadores y trabajadoras de los años 70, reivindicación que hace que el sector público de salud esté financiando en un 80% al sector privado de salud, que además pone los precios que le da la gana y que por tanto ese financiamiento debería más bien estar siendo utilizado en el sector público y salud. Sin embargo, el gobierno bolivariano, en su afán por garantizar el derecho a la salud, continúa pagando esas altísimas cantidades al sector privado de salud. Entonces no implica que haya colapso en el sector público de salud, simplemente implica que es una reivindicación de los trabajadores y las trabajadoras producto de políticas neoliberales de los años 70, 80 y 90. Eso por el otro lado.
Luego, me faltó cuando hice mi exposición, por ejemplo, el tema de cómo el gobierno bolivariano ha invertido en el control de las enfermedades inmunoprevenibles y el tema de todo lo que son la vacunación. En el proceso bolivariano, en el inicio, en años anteriores, o sea, antes del proceso revolucionario, solo habría 7 vacunas que se colocaban. Hoy son 16 vacunas. Son 13 vacunas para 18 enfermedades. O sea, hoy nosotras en el proceso bolivariano estamos garantizando para niños y niñas adolescentes, porque además el esquema de vacunación se amplió para todos los ciclos de vida. Es decir, hoy vacunamos niños y niñas, adolescentes y también adultos mayores con las vacunas correspondientes para ellos. Y eso es debido a la inversión que hace el gobierno bolivariano en salud, que hoy no está disminuida, sino por el contrario, aumentado. Esto viene por el fondo rotatorio OPS, que este año está aumentado de 24 millones de dólares a 44 millones de dólares este año, 2016. El tema de las mujeres, podemos mirar aquí el tratamiento, por ejemplo, con cáncer para las mujeres, el tratamiento oncológico, y que demuestra cómo ha disminuido la morbilidad y la mortalidad por cáncer en Venezuela. Esa mortalidad ha disminuido debido a las políticas de salud que se realiza en Venezuela para la atención de la mujer, tanto el despistaje como el tratamiento que se garantiza en cada uno de los estadios. Y allí se puede ver en esa gráfica la disminución. El único cáncer que ha aumentado en Venezuela por la mujer es el cáncer de mama, que además es una tendencia mundial esa situación. Pero el resto de los cánceres en mujeres ha disminuido la mortalidad durante todo el proceso revolucionario. En relación a preservativos y pastillas anticonceptivas, tenemos en la actualidad suficiente de ambos anticonceptivos para la población que se administra o que se distribuye en el sector público de salud. Muchas gracias a las dos partes por las informaciones sobre este tema importante, que seguiremos acompañando, y por el tiempo se da por concluida la audiencia.